Y a nosotros por acá siempre nos gusta sorprenderlos a ustedes y llevarles a la casa temas muy variados y muy interesantes, que de verdad se conecten con nosotros y queden ahí pegaditos. Y hoy tenemos un tema muy importante a propósito del cambio de set que nosotros tuvimos esta semana por acá en el canal. Estamos con Valentina Mesa y Carolina Mejía. Ellas vienen de Maná, Espacios Consentidos, y vienen por acá a acompañarnos y a contarnos un poquito de todo este tema de decoración de interiores. Niñas, bienvenidas, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Camila, súper bien. Rico que nos acompañen por acá. Y bueno, yo quiero que antes de empezar a entrar como en materia de la marca como tal, nos cuenten un poquito de ustedes. ¿Quién es Valentina Mesa? ¿Quién es Carolina Mejía? ¿Qué estudiaron? Entonces empecemos por ese lado. Bueno, yo estudié diseño industrial en la UPB. Estoy recién graduada, me gradué en febrero y ahí fue que conocí pues a Vale, como por muchas cosas de la vida, que nos unieron juntas, y pues ahorita estamos con este proyecto con mucha emoción, con ganas de sacarlo adelante. Bueno, yo también soy diseñadora industrial de profesión, hacemos diseño de espacios, hice como un curso en Milán, en donde conocí a Caro también, pues Caro también hizo un curso similar. Y ya, pues Maná es un proyecto que tenemos como de vida, no solamente en cuanto a profesión, y este es nuestro objetivo ahora. Las dos son de la UPB. Las dos se conocieron entonces en la universidad. Sí. Pues estudiamos en la universidad, nunca tuvimos clase juntas, nos conocimos del mismo semestre. Somos de semestres diferentes, nos llevamos un semestre, yo iba un poquitico más adelante que Caro. Y cuando yo estaba haciendo el intercambio en Milán, Caro se había ganado un curso súper chévere de verano, también de espacios, y yo vivía con una amiga de Caro. Entonces Caro llegó a nuestra casa, mi amiga se fue, pues con la que vivía ya se tenía que devolver, y ya Caro. Y ahí fue como nos conocimos, yo viví un tiempo con Vale, y ya como nos quedamos las dos solitas en Milán, hicimos pues una conexión muy grande desde el principio, y desde eso pues empezó como esta amistad. Y empezamos pues como con proyectos juntas, nos entendemos muy bien tanto como amigas como en la parte pues laboral. Entonces es como muy chévere esa conexión que hemos hecho pues desde siempre, tanto en la amistad como en la parte pues del proyecto que tenemos de vida. Y entonces, ¿en qué momento dicen ustedes, tenemos una idea que además es parecida, queremos montar un proyecto y queremos iniciar con este proyecto? Porque entonces ya sabemos y todos los televidentes ya tienen claro que se conocieron, que se hicieron amigas, que se llevaban súper bien, pero ¿en qué momento ya nace la idea de montar empresa? Bueno, pues empezó todo como Vale estaba trabajando en una empresa, no estaba muy contenta pues en la empresa, yo estaba a punto de graduarme y yo siempre dije como yo quiero montar mi propio proyecto, yo no quiero estar en una empresa trabajando y cumpliendo un horario, yo quiero hacer lo mío, hacerlo con pasión. Entonces empecé a hablar con Vale, que estaba como en la misma idea de renunciar a lo que en lo que estaba trabajando y pues crear lo suyo también. Y nos sentamos un día y dijimos, bueno, ¿qué queremos hacer? ¿Qué es lo que nos gusta? ¿Cuál es nuestra pasión? ¿En qué queremos trabajar el resto de nuestra vida? Y así pues fue como surge Maná Espacios Consentido. Desde la pasión, los gustos, nuestras aspiraciones, y ahí surge pues como esta idea de negocio. Les cuento que nosotras por acá en el programa nos tomamos la tarea de investigar y chismosear un poquito a nuestros invitados. Y yo por ahí me enteré que ustedes estuvieron de viaje hace poquito y que ese viaje, además pues de que pasaron rico y fue muy divertido, de ese viaje también se trajeron ideas para la marca, ideas para la empresa y para llegar acá innovando. Cuéntenos un poquito de ese viaje, por favor. Claro que sí, estuvimos en Chicago durante 4 meses, hicimos como varios cursos. Chicago es una ciudad enorme que nos trae muchas ideas, nos abre la mente, nos inspira. Y también hicimos como cursos en cuanto a emprendimiento, en cuanto a finanzas, en cuanto a mercadeo, mirar qué estaba como de moda, qué se está usando, no solo en la parte conceptual y de moda, decir verde, amarillo, anaranjado, sino como en el estilo de vida. Entonces eso fue como lo que fuimos a buscar, conocimos mucho, aprendimos mucho. También para la empresa dijimos como que queremos, paremos un segundo y replanteemos de qué manera vamos como a vivir, a sentirlo y qué es lo que vamos a transmitir. Ese fue como el objetivo principal de nuestro viaje. ¿Hace cuánto volvieron? Vinimos hace un mes, Caro llegó un poquitico antes y yo estoy cumpliendo un mes ya aquí con nuevos proyectos. Recién llegaditas entonces. Sí. Bueno, entrando más un poquito como al todo el tema de la marca y lo que ustedes hacen, yo quiero que nos cuenten en qué se basan ustedes a la hora de diseñar. Bueno, nosotras no nos basamos en un estilo pues exacto, ni en qué está de moda, ni cuál es la tendencia, ni en el gusto de Caro y Vale, sino que nosotros lo que hacemos es
nos gusta como conectarnos mucho con cada persona con la que trabajamos para entender qué quiere sentir en el espacio donde habita, cuáles son sus experiencias, cuáles son sus metas, sus sueños, sus gustos, y a partir de eso es que nosotras diseñamos para que cada espacio sea realmente, pues que la persona realmente se conecte con eso que nosotros le estamos entregando, que no sea simplemente que yo entro y, ay, sí, es un espacio súper lindo, súper en tendencia, pero no me siento identificada con eso. Pero no me siento como emocionalmente conectada o no me genera absolutamente nada. Entonces, para nosotros es súper importante, pues, como conocer al cliente primero, saber qué quiere y para llevarlo, pues, como hasta generarle una emoción cuando habite ese espacio que le estamos entregando. Me parece muy chévere porque además entonces estamos hablando de un servicio personalizado, súper rico, que si yo, me voy de mi casa y quiero empezar una vida independiente o me caso o simplemente quiero redecorar el espacio en el que yo estoy, esa decoración y el ambiente de mi hogar, que es donde finalmente uno termina viviendo y donde uno termina pues como experimentando todo, sea de acuerdo a mi forma de ser, a lo que a mí me gusta y no algo que porque está en moda o está en tendencia me toca tener. Exacto. Claro que sí, de que a mí es como el objetivo, como proyectarte, ayudarte a ser la persona que eres y que deseas ser en un futuro, como decir, mis aspiraciones son estas, estas y estas, entonces que el espacio te ayude como a caminar en ese sentido, que te ayude a potencializar tu ser, que te sientas cómoda, que te sientas inspirada, ese es como el objetivo que nosotros tenemos. No funciona de la misma manera un rojo para una persona como puede funcionar un gris. Las personas somos diferentes, con estilos diferentes y propósitos diferentes. Entonces eso es como realmente lo que nosotras queremos que las personas se concienticen, que entiendan que un espacio es demasiado importante para ellos, porque te puede impulsar como también te puede frenar. Eso es como lo que queremos hacer, que las personas sientan y entiendan la importancia que tiene cada espacio en ellos mismos. De esto que ustedes me están contando, yo quiero entonces que nos cuenten cuál es el proceso que ustedes manejan a la hora de diseñar. O sea, una persona llega y las conoce, dice, estas niñas trabajan muy bonito, yo quiero que ellas sean las que se encarguen de la decoración de mi casa, de mi hogar. ¿Cómo es ese proceso de ustedes conocer al cliente, de saber qué es lo que le gusta, con qué se siente identificado y empezar a armar como todo ese proyecto? Bueno, mira, nosotros tenemos como tres grandes pasos. El primer paso lo llamamos iluminación. Es el primer encuentro con el cliente, tenemos una reunión, lo visitamos pues en su casa o en el espacio que él quiere transformar. Allí lo conocemos y hacemos un taller práctico donde por medio de recortes, frases, colores, imágenes, vamos generando un mood board, que es pues como un corcho lleno de lo que me quiere transmitir la persona con el cual yo después voy a trabajar. Y ahí me cuenta entonces, sinceramente, quién es esa, pues quién es y qué es lo que quiere en ese espacio. Ya luego de, pues, del paso de la iluminación, hacemos la proyección y la conceptualización, que tiene que ver entonces con, después de nosotros coger todo eso que la persona nos entregó, hacer la propuesta de diseño. En la propuesta de diseño tenemos una visualización donde le mostramos a la persona cómo nosotros nos imaginamos ese espacio para él, le entregamos una cotización y ya después pasamos entonces a la ejecución si la persona lo desea. Entonces en la ejecución ya es que nosotros nos encargamos del proyecto, lo ponemos en marcha, pues hacemos la compra de todos los elementos, nos encargamos de la pintura y ya le dejamos a la persona la casa preparada para que cuando ella llega realmente se sorprenda y vea su casa pues con todo este cambio. Ese era otro tema que yo les quería tocar y es que me parece súper bueno porque muchas veces uno contrata a alguien pero no se hace cargo de todo, entonces le toca a uno estar como también ahí medio pendiente un poquito del proceso. Ustedes, yo les puedo decir, miren, esta es mi idea, ustedes saben cómo ver cuál es mi estilo y cuál es ese tipo de decoración que yo debo tener y ya yo les entrego el proyecto completamente y me desentiendo y simplemente me dejo sorprender después. Sí, exactamente, o sea, tenemos como los tres pasos. Tú te puedes quedar hasta la proyección y conceptualización y encargarte tú, porque hay muchas personas que simplemente se quieren caras hasta ese paso. Entonces simplemente lo dejamos hasta ahí, le entregamos pues como el diseño y ya esa persona se encarga. O tenemos la otra opción de hacernos cargo de absolutamente todo, de las compras, de todo el estrés que eso genera, de todo, y simplemente la persona llegar a su casa y encontrar todo el cambio hecho. O sea, ya listo. Todo listo, perfecto para que
lo viva, lo sienta, lo habite y se sienta súper contento. Muy bueno. Valen, cuéntanos si solamente manejan la decoración en hogares o si yo, por ejemplo, tengo mi oficina y yo también quiero que mi oficina tenga una decoración de acuerdo a mi estilo de vida, ¿también lo hacen? Claro que sí, en esos casos la oficina se convierte en un espacio habitable, ¿cierto? Porque es donde vamos a pasar mucho tiempo de nuestras vidas, inclusive más que en la casa. Entonces la idea es que esa oficina también tenga tu esencia, que también te proyecte sea a ti o a tu empresa, a tu marca, a tu negocio o lo que sea que estés realizando. Entonces es algo que se extiende no solamente a la casa donde duermes, sino donde habitas. Entonces en ese caso también se aplica. Excelente. Bueno, yo les cuento que nos vamos a un corto de comerciales, pero chiquito, y a todos ustedes que no se muevan porque nosotros continuamos por acá con estas chicas y con todos estos temas tan interesantes que nos traen el día de hoy. Ya volvemos. Continuamos por acá con Mana, Espacios con Sentido, y antes de continuar con ellas les voy a tocar hacer un paréntesis acá en el programa y yo les cuento a todos ustedes televidentes que a partir de este momento abrimos nuestras líneas, les repito nuestro teléfono 234-8198 para que todos ustedes se conecten y llamen y participen por lo que ahorita al inicio del programa yo les contaba, tenemos de las cortesías que nos dejó el Bioparque Los Ocarros del Meta Villavicencio, todavía nos quedan 3, nos dieron 10 y aún tenemos 3 para todos ustedes. Y tenemos también por acá este regalito espectacular de Tulip, que yo les cuento que personalmente las uso y son demasiado buenas. Por acá en el canal también algunos quedaron enamorados con estos productos. Entonces por acá tenemos este regalito, las líneas están abiertas para que ustedes se conecten y empiecen a llamar y se lleven regalitos y arranquen este fin de semana muy premiados. Ahora sí, niñas, continúo con ustedes. Y quiero preguntarles qué acogida ha tenido la marca, qué acogida ha tenido la empresa. Bueno, nosotros llevamos, la marca es muy joven realmente, nosotros empezamos en enero de este año, tuvimos una acogida súper bien, o sea, desde que empezamos en enero ni siquiera tuvimos tiempo como de quedarnos un poquitico en la parte administrativa de proyección de mercadeo, porque inmediatamente empezamos a tener proyectos y empezamos a tener muchísimo trabajo. Hicimos el apartamento de Fabriana Arias, una patinadora muy conocida y muy famosa aquí pues en Colombia. Claro, cuéntenos un poquito de esa experiencia, ¿cómo fue eso? Bueno, esa experiencia fue hermosa, fue nuestro primer proyecto, como decir, nuestro bebé. Fabri era una niña súper abierta a todas las ideas que le dábamos, nos conectamos súper bien con ella, era como enfocarla también a lo que es ella, ser una campeona, ¿cierto? Entonces era un proyecto en el que nosotras estábamos como lanzándonos y ella nos dio toda la confianza, ¿cierto? Bueno, fue también súper chévere porque ella estaba de viaje ese fin de semana, entonces nos dio como la oportunidad de coger, como decir, un lienzo y empezar a interpretar todas sus ideas, todas sus necesidades en él, y cuando llegara fuera una sorpresa, o sea, ya no tenía ni idea qué estaba pasando. Nosotros le dijimos, vamos a hacer esto, 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 en estos colores, estos materiales, de esta manera, lo uno, lo otro, y ya dijo, listo, yo creo en ustedes, hagan lo que ustedes consideren que estará bien. Y cuando llegó fue una sorpresa muy agradable para ella. Qué bien, Valen. Hagamos una pausa porque tenemos una llamada. Hola. ¿Aló? Hola. ¿Será que se nos cayó la señal? Hola. Hola, ¿con quién hablo? Hola, con Sofía. Hola, Sofía, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y ustedes, niña? Muy bien, ¿conectada con tu punto de encuentro? Sí, señora, claro, todos los días. Ah, eso me parece muy bien. ¿Cómo te ha parecido estas invitadas que tenemos hoy? Me encanta. Antoja, como para que te decoren tu casa. Ay, sí. Es que nada más con la presencia de ellas dos, espectacular. Me imagino que el trabajo que deben de hacer es genial. Ay, tan linda. Hermosa. Claro que sí, Sofía. Bueno, y cuéntanos, ¿nos estás llamando por alguno de los regalitos que vamos a entregar este fin de semana? Sí, claro. A ver, ¿qué tienes para dar? Ella quiere que yo le haga la repetición, yo le hago la repetición. Tenemos el pase de cortesía para el Bioparque Los Ocarros en el Meta Villavicencio, por si estás pensando en viajar en estas vacaciones de octubre o en diciembre. Tenemos también en nuestro kit de gel y leche hidratante que nos dejó Tulip.
por acá lo tienes. Y tenemos también unas boletas que nos dejó la Fundación Acá Sí Hay Futuro para una fiesta que habrá en la discoteca Amarna de disfraces. Ahí tienes entonces las tres opciones, ya tú nos dirás por cuál estás interesada. Por el de Tuli. ¿Por cuál, perdón? El de Tuli. Tuli. Ah, no te entendía, por Tuli, claro que sí. Entonces te voy a mostrar lo que te vas a llevar. Tienes una leche hidratante de violetas serenas y tienes también un gel de ducha, también de violetas serenas. Sofía, te lo ganaste, empezaste este fin de semana premiadita. Déjanos entonces con los niños del máster tus datos, tu teléfono y ya ellos te contactan para que te podamos entregar el premio, ¿te parece? Muchas gracias, niñas, y felicitaciones a ustedes por el programa y por la fiesta que tienen las dos invitadas. Gracias. Bueno, Sofía, muchas gracias. Chao. Chao. Bueno, niñas, continuemos por acá con ustedes. Me estaban entonces contando que Fabriana se fue de viaje, les dejó toda la confianza puesta en ustedes y entonces yo quiero que me cuenten cómo fue la reacción de ella cuando llegó y vio todo su hogar totalmente cambiado. Bueno, la reacción, lastimosamente nosotros no pudimos estar en el momento porque ella llegaba súper tarde en la madrugada, llegaba como a las 4 de la mañana, entonces nosotras le dejamos todo arreglado, pero había una personita que teníamos ahí que nos iba a grabar como todo el paso a paso. Como todo el paso a paso y como toda la expresión de ella, entonces nos la mandó después y la verdad se sorprendió muchísimo, en la cara se le vio la alegría, siento que logramos como hacer la transformación que ella quería. Ella nos agradeció impresionante, estuvo súper, pues súper agradecida con todo lo que le hicimos porque la verdad el cambio fue muy, 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 muy grande y el apartamento quedó súper, súper bonito. O sea que este podría ser como uno de los trabajos, de los primeros trabajos de ustedes que más las marcó y que, como decía Valen ahora, fue como ese primer bebé de la marca. Sí, totalmente. Después de eso tuvimos otro proyecto súper bonito que nos gusta demasiado. Es en el Hotel Cielo Alto, hicimos la parte del hotel de las habitaciones especialmente. Entonces era como un proyecto también súper chévere, súper, súper chévere, porque pues era un proyecto más grande, era como decir, pues saltar un poquito más arriba. No es solo el gusto del que lo está diseñando, del dueño del hotel, de lo que quieren planear, sino que todas las personas, independientemente de lo que crean, piensan, sienten, se conecten con ese lugar. Eso fue un poquito, como decir, una prueba, ¿cierto? Un reto más grande. Un reto más grande, exacto. Entonces, fue muy emocionante para que vayan también hacia lo alto, es súper bonito. Y además también fue un proyecto que nos gustó mucho porque era muy romántico, porque ese es un lugar donde las personas hacen eventos, más que todo bodas, entonces diseñamos la suite nupcial, entonces era un diseño demasiado romántico, demasiado femenino, entonces nos conectamos también muchísimo con él. Ahora, Caro, que tocas el tema de bodas, se me ocurrió acá y les quiero preguntar si una persona quiere hacer la decoración de su boda, de su recepción, no sé, ¿ustedes también con eso o aún ese tipo de cosas no están dentro del portafolio de Mana? No, ese no está, digamos, como dentro de nuestros objetivos principales, porque como se dice, zapatero a tus zapatos, ¿cierto? Total. Entonces, el tema de eventos no lo manejamos de esa manera, manejamos como temas un poquito más íntimos. Espacios más personales. Exacto, más personales. Entonces, ese tema como que no lo estamos abordando, sin embargo, no lo descartamos. No es el momento, pero de pronto más adelante puede ser otra oportunidad que podemos tener en cuenta. Niñas, ¿por qué Mana? Bueno, Mana es una palabra africana que significa sentido. Entonces, esta palabra es como la que mueve absolutamente todas las acciones de este proyecto. Entonces, por eso es Mana, porque cada uno de los proyectos tiene ese sello de nosotras, que es ponerle un sentido, un más allá a lo que estamos haciendo, que no es solamente lo estético y lo bonito, sino que hay algo más allá de eso y es el sentido que le damos a los espacios. Qué bonito, o sea que detrás de ese nombre hay un significado y un significado bien importante y bien conectado con lo que es la marca. Quiero también que nos cuenten una pregunta infaltable, pero esa ya es más como en general de todo lo que hacen ustedes y de lo que saben de decoración de interiores. No sé si eso es como en la moda, que la moda tiene como épocas o temporadas y lo que está en tendencia, lo que está pues como en ese momento en todo el apogeo, en este momento, ¿qué está en tendencia o no se maneja de esa manera? Bueno, es importante
usar las cosas contemporáneas, ¿cierto? Lo que se está usando, lo que está de moda, ¿cierto? Porque de cierta manera estas cosas nos hacen sentir bien. Pero nuestro enfoque, como te dijimos anteriormente, va más en lo que siente la persona. Yo no te puedo decir, es que el peluche se está usando si no te conecta. O sea, yo eso no puedo manejarlo en el momento de decorar tu espacio, tu hogar, tu casa, tu oficina. No puede ser algo estándar. Nosotros no lo manejamos de esa manera. Claro que hay cosas que se están usando, que están más de moda, como tú dices, es igual al vestuario. Pero la manera en que nosotros lo manejamos no es esa. Tenemos como algunos materiales, algunos acabados, algunos colores que decimos, este se puede ver mejor, pero todo depende es de la persona, de lo que quiera sentir, de lo que es y a lo que se está proyectando. No manejamos como decir, pienses lo que pienses, yo te voy a hacer minimalismo, ¿cierto? Pienses lo que pienses, el gris está de moda y te voy a poner gris. No funciona de la misma manera para una persona, digamos, nostálgica, o sea, va a ser contraproducente, ¿cierto? Entonces es conectarse simplemente con la persona. Nosotros no manejamos como decir rojo, verde, ni peluche, ni madera, sino lo que necesite la persona. Hay algo que me llama la atención y es ustedes cómo llegan a conectarse con ese cliente, con esa persona y cómo llegan a porque es que esto es un tema más allá, esto es un tema de conocer con quién voy a trabajar y lograr cómo extraer ese interior de la persona y lograr saber qué es lo que le gusta, qué no le gusta, lo que tú decías ahora, hay personas más nostálgicas, hay personas más alegres, entonces me llama la atención cómo logran ustedes ese proceso de extraer quién es la persona con la que voy a trabajar. Bueno, mira, eso es un proceso súper chévere, porque como te contaba ahorita, es la parte a la que nosotros le llamamos iluminación, que es donde visitamos a la persona y empezamos pues como todo este proceso de conectarnos con ella y le hacemos una cantidad de preguntas que no tienen absolutamente nada que ver con los espacios. Por ejemplo, ¿qué color serías o qué color no serías? ¿Qué momento del día serías? ¿Qué momento del día no serías? O sea, que rápidamente si me hacen algunas preguntitas a mí, ¿saben más o menos cuál sería ese tipo de espacio de decoración que a mí me gustaría? Sí, pues sí, vamos a intentarlo. Podemos intentarlo. Sí, intentémoslo. A ver, Carro, bueno, arranque. Entonces vamos a arrancar así. Las preguntas son súper piensa rápido, porque realmente es como lo que de una se te viene a la cabeza. Listo. Entonces, ¿qué sabor eres y qué sabor no eres? Dulce y no soy amargo. Bueno, ¿qué momento del día eres y qué momento del día no eres? La noche y no la mañana. ¿Qué género musical eres y qué género musical no eres? Tengo varios géneros que soy, o solamente puedo hablar de uno. Pues nos puedes dar por ahí dos, tres, pero que no nos haga confusión. Música clásica, que esa me ha gustado desde chiquita. Por acá esta me hace unas caras. Y tropical. Y no soy rancheras. Bueno, ¿qué tipo de restaurante eres y qué tipo de restaurante no eres? Soy un restaurante relajado, no muy acartonado, algo más informal, no muy formal. Bueno, una meta. Una meta. Ser muy feliz. ¿Tu momento de infancia más feliz? Todos los momentos con mis primos. Bueno, ¿será que nos lanzamos con eso? Lo intentamos. Oh. Bueno, mira, como lo que percibo de ti es que eres una persona muy tranquila, muy familiar, una persona dulce, cálida. Entonces creo que el espacio que diseñaríamos para ti es un espacio en el que puedas compartir pues, con la familia, como lo estás diciendo ahorita, en el que cuando llegues del trabajo, por ejemplo, me dices que te gusta la música clásica, puedes llegar que te genere como esa tranquilidad de desconexión, de conectarte contigo misma. Entonces sería como un lugar con colores muy cálidos, de pronto con un aroma dulce, pero no un aroma hostigante, sino un aroma dulce, pero suave. ¿Qué más dice Vale? A ver, para mí Cami, aunque es muy tranquila, aunque siento que necesita tranquilidad, como esa paz, no la pondría como en colores fríos. Para mí Cami es, como ella lo dice, tropical, colores un poquito más fuertes sin perder el equilibrio, o sea, sin volverlo como agotador o muy caliente, o muy saturado, muy frutal, no, tampoco. Es como hacer un ambiente equilibrado entre lo necesario y como con ese toque armonioso, como de calor de familia, de que te estoy esperando. No es una casa, por ejemplo, de dos puestos, como de pareja, sino un comedor donde quepa familia, donde hayan espacios pues comunes. Esa es la manera en que yo interpreto a Cami. Niñas, qué rico, qué delicia con este ejercicio de tres minuticos que tuvimos. De verdad queda uno con las ganas de que en el momento en que necesite uno quien le
decore su casa y quien sea el que se encargue de hacer acogedor ese espacio en el que uno pasa todo el tiempo, optaría por ustedes una y mil veces, y creo que los televidentes también. Y yo quiero que nos regalen sus redes sociales, donde los podemos encontrar para que las personas que nos están viendo y se antojen de todo esto y de conocer un poquito más de la marca, las puedan contactar. Bueno, por ahora estamos en Instagram, estamos como Maana, con doble A, Maana, punto consentido. Ahí nos pueden encontrar para que nos sigan y sigan este hermoso proyecto con nosotras. De verdad que lo que les queremos transmitir es todo lo que les contamos acá, que los espacios no simplemente son como banales, sino que van cargados de muchas más cosas. Entonces síganos para que nos conectemos y les mostremos como todas las cosas bonitas que queremos transmitirles. Qué bonito, yo quiero hacerles la invitación a que nos acompañen por acá otro día para que nos sigan conversando de esto, porque realmente está muy chévere, está muy interesante y es algo que no se queda como simplemente en decoración de interior, no, tiene un trasfondo y es conocer mejor a la persona y saber proyectar todo lo que es y lo que siente en el lugar donde definitivamente pues pasa todo el tiempo. Claro que sí, Cami, cuenta con nosotros cada que lo necesiten, cada que estaríamos felices de ser invitadas. Como te decíamos, seríamos muy felices de que las personas tomen como esa conciencia de que es trascender en el espacio, no es simplemente poner objetos necesarios, como decir un comedor, no sé, un closet, sino que esas cosas tienen sentido dentro de nuestras vidas y nos llevan más allá de lo que nosotros pensamos. Entonces, claro que sí. Así es. Muchas gracias por habernos acompañado este ratico. Rico la entrevista, rico este espacio. Y yo les cuento a todos ustedes que la cita es el próximo lunes a las 2 de la tarde. Ya el lunes estaré por acá con mi otra mitad, con la otra María Camila, porque sin ella me siento como incompleta. Pero ya el lunes volvemos con todo. Les deseo un fin de semana excelente, la mejor energía y nos vemos el lunes. Chao, chao. Aquí nos vemos.